Hola, soy Obi-Juan y en este micro tutorial vamos a aprender a hacer circuitos combinacionales utilizando tablas de verdad. Pero antes de nada, anunciaros que ya está disponible la versión 0.33 beta de Ice Studio, que la liberó Jesús Arroyo hace muy poquito y la liberó precisamente para que pudiésemos sacar este tutorial. Así que... Antes de continuar, instalaros esta, esta nueva versión, porque lo que vamos a utilizar ahora en este tutorial no lo podéis hacer con la versión anterior. Tiene que ser con la 0.33 beta o superior. Y luego instalaros la colección de este tutorial 19 con todos los ejemplos y todos los bloques nuevos que vamos a ver en, en este tutorial. Los circuitos combinacionales ya hemos visto muchos de ellos. Sabemos que en electrónica, os lo he dicho ya muchas veces, en electrónica digital pues realizamos tres tipos de operaciones con los bits, una es la de transportar los bits, que esto es lo que hacen los cables, otra es la de almacenar los bits, que esto todavía no lo hemos visto, y la tercera operación es la de manipular los bits, los bits, que esto lo hacen los circuitos combinacionales. Y ya conocemos algunos de ellos como por ejemplo las puertas lógicas, la OR, la AND, la NOT o los multiplexores, todos ellos son circuitos combinacionales. Son circuitos que no almacenan información, simplemente realizan operaciones con los bits que vienen por sus entradas y nos sacan unas salidas. Se, eh, todos los circuitos combinacionales se caracterizan porque quedan perfectamente definidos por su tabla de verdad. Y esta tabla de verdad ya la hemos visto más veces, que me indica pues qué valores Ponemos aquí a la izquierda las entradas y me indica qué valores se corresponden en la salida a esas entradas. Las salidas pueden ser muchas, sin embargo ahora en este tutorial nos vamos a centrar solo en circuitos combinacionales con una salida y muchas entradas. Y vamos a empezar por los más sencillos, que el circuito combinacional, los más sencillos posibles son los que tienen una entrada y una salida. Y por tanto, como solo tienen una entrada, en su tabla de verdad la entrada solo puede valer 0 o 1. Y por tanto, la tabla de verdad solo tiene dos filas. Y estos son unos circuitos tan sencillos que solo hay dos. La puerta NOT, que ya la conocemos, su tabla de verdad es esta: si me viene un 0, por la salida sale un 1. Y si me viene un 1, por la salida sale un 0. Y la otra sería la puerta Identidad, una puerta que deja la entrada. La salida la deja igual que la entrada, es decir, un cable. Si me viene un bit a 0, pues sale un 0. Y si me viene un bit a 1, pues sale un 1. Estos son los dos únicos circuitos combinacionales con una entrada y con una salida. Para utilizarlos usamos directamente los símbolos. Lo que pasa que ahora en, para enseñaros cómo se hace este tipo de circuitos en Ice Studio, pues lo vamos a hacer de manera práctica. Así que abrimos nuestro Ice Studio 0.33, aseguraros. Que la versión que tenéis aquí es la 0.33 beta o superior. Porque a lo mejor este tutorial lo estáis haciendo en el futuro. Y ya esta versión ya estará obsoleta. Pero tiene que ser al menos superior o igual a la 0.33 beta. Y vamos a ponerle el circuito más sencillo: pues una entrada. Que ahora aquí en Ice Studio directamente en, el, en esta nueva versión. No hace falta ponerle etiquetas, podemos poner esto y, y veis que nos sale ya sin etiqueta o nos sale una entrada un poquito más pequeñita. Yo tengo conectado, en mi diseño lo tengo la entrada de 13, vamos a poner aquí ahora la salida, le vamos a conectar un LED, que yo lo tengo en un LED externo en el D0, y ahora vamos a conectarle, esto es nuevo de la colección, una tabla, la tabla de verdad, de un circuito combinacional que tiene una entrada y una salida. Y es un circuito genérico. Le conectamos la entrada, le conectamos la salida y ahora falta su parámetro. Y en este parámetro, que esto es nuevo de ICE Studio 033, le vamos a conectar esto que se llama memory. Vamos a ponerle como comentario not porque vamos a hacer una puerta not. Y esto, aquí lo que tengo es la tabla de verdad, que se la paso como parámetro de mi circuito genérico. Claro, como es una, una de una entrada y una salida, aquí lo que tengo son las filas, empezando por la fila 0, luego estaría la 1, la 2, la 3, la 4, y aquí a la derecha pongo el valor de la salida. Pues como queremos hacer una puerta NOT, de ejemplo, pues pondríamos 1, y luego en la fila 1, pues ponemos un 0. ¿Podemos meter más filas? Ya lo veremos con otros circuitos. Pero como, este, como aquí estamos metiendo uno que tiene una entrada y una salida, si metemos más filas, las va a ignorar. Solo se va a quedar con las dos primeras filas, con estas de aquí. Así que lo voy a hacer así, más en pequeñito. Le pongo aquí la tabla y ya vamos a probar nuestro circuito. Le damos aquí a sintetizar, abrimos aquí la, la cámara y lo que hemos implementado es una puerta NOT. Que efectivamente ahora, si yo no aprieto el pulsador, pues está encendido el LED, pero si aprieto el pulsador... Pues se apaga. ¿Veis? Esto es una puerta NOT. Por supuesto que este es un circuito tan sencillo que lo haríamos directamente con la puerta NOT. Pero esta es la, la opción que tenemos para hacer las tablas de verdad. Ventaja de las tablas de verdad. Pues que si ahora queremos cambiar nuestro circuito combinacional, no hay que modificar las puertas lógicas, sino simplemente la tabla. Y ahora le decimos, no, yo quiero hacer que sea la puerta identidad. Esta, por ejemplo. Pues ahora... Lo, lo sintetizamos y ahora esto es, es un cable. Es decir, que ahora, si yo no aprieto, pues es un cero y si aprieto, se enciende. Simplemente se transmite la entrada a la salida. Vamos a seguir viendo circuitos combinacionales. El siguiente en complejidad serían los que tienen los circuitos que tienen dos entradas y una salida. Estos ya los conocemos también, por ejemplo, las puertas. Lógicas, tanto la puerta AND como la puerta OR, pues son dos circuitos combinacionales que tienen dos entradas y una salida. Y las tablas de verdad, pues tienen esta, esta forma, tienen cuatro filas, que si las numeramos van desde la 0 hasta la 3, y aquí ponemos la salida. Fijaros que el número de fila se corresponde con, si, si las entradas, las la que están en binario, las pasamos a decimal, pues me dicen cuál es su número de, de fila. Bueno, pues vamos a hacer un, un primer circuito combinacional con dos entradas y una salida y vamos a hacer un comparador de bits. Este comparador de bits sería este el circuito que queremos hacer. Tiene dos entradas y una salida. Y para diseñar los circuitos combinacionales, primero hacemos su tabla de verdad. Y en este caso, bueno, tenemos que saber cómo funciona el circuito. En el caso de un comparador funciona que si sus dos bits son iguales... Es decir, están los dos a 1 o los dos a 0, se me activa la salida. Si son diferentes, pues se me pone a 0 la salida. Esto lo definimos mediante su tabla de verdad, pues es, es muy sencillo. Como tiene dos entradas, vamos a tener cuatro filas y ponemos todos los casos de las posibles entradas: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y empezamos a darle valores a las salidas. Como queremos que sea un comparador, en el caso 00, las dos entradas son iguales, con lo cual a la salida le ponemos un 1. En el siguiente caso, las salidas son distintas, ponemos un 0. En el siguiente caso son distintas, ponemos un 0 y en el último caso son iguales, ponemos un 1. Con esto ya tenemos definido nuestro comparador. Bueno, pues lo vamos a lo vamos a hacer en Ice Studio. Esto lo tenéis ya aquí en el ejemplo que os lo he dejado en la colección, sería el ejemplo del comparador de Bits, el ejemplo número 3. Ya, lo cargamos. Aquí además os he puesto la tabla de verdad documentada, que es que además en Ice Studio 033 beta ya eh, podemos meterle el markdown, el mismo que utilizamos en GitHub, con lo cual es muy cómodo para poder hacer tablas. Esto es nuevo también de, de esta versión. Entonces para hacer circuitos combinacionales es genial porque podemos tener aquí nuestra tabla de verdad. Esta es la misma que tenéis antes en la web y ahora lo que le hemos metido aquí es un componente que es una, un circuito genérico que tiene dos entradas y una salida, que lo tenéis accesible aquí desde tablas. Esta sería la tabla con dos entradas y una salida. Y luego le metemos el mismo parámetro memory de antes y le ponemos las salidas de nuestra tabla de verdad y con esto tenemos definido el comparador así que vamos a sintetizarlo activamos la cámara y como ahora tenemos dos entradas pues mira le voy a poner le vamos a poner dos switches externos para poder comparar los bits y comprobar si nuestro circuito está funcionando correctamente así que le ponemos muy rápidamente estos dos switches que ahora mismo los dos los tengo hacia abajo están los dos a cero, son iguales, por tanto, el LED se enciende. Si ahora este lo ponemos a uno, los bits son distintos, por lo tanto, está a cero. Si este lo subo, los dos bits son iguales, por tanto, está a 1. Y aquí son bits diferentes, me lo indica que son a cero. Ya tenemos hecho nuestro comparador de bits utilizando nuestra. Nuestra tabla de verdad. Claro, esto justamente. Casi todos los que tienen, hay circuitos combinacionales de dos entradas y una salida que se usan con mucha frecuencia, como sería el caso de este comparador de bits, y que tienen un símbolo propio. Y así os voy a enseñar algunos de ellos. Así, por ejemplo, tendríamos lo que conocemos como las puertas NAND y las puertas NOR. La NAND no es más que una puerta AND y un inversor. Su símbolo es este, una NAND que es la, la AND, al que le ponemos este cerito aquí para indicar que la salida está negada. Y su tabla de verdad es la, la invertida de una puerta AND. Y tenemos también la puerta NOR. Que es lo mismo, es una puerta OR negada. Pero como es una operación que se usa mucho, pues este se le pone el símbolo. Y esta sería su tabla de verdad. Pero es que además la puerta. Que me compara los bits esta que hemos hecho nosotros la, esta tabla de verdad como es una operación que se usa mucho tiene un símbolo propio que se llama la puerta xnor y resulta que esta es la complementaria o la negada de una puerta también que se utiliza muchísimo para hacer circuitos aritméticos que se llama la puerta xor el or exclusivo que esta sería su tabla de verdad más adelante las utilizaremos simplemente yo quiero que, que las veáis y ya que las he introducido aquí, pues en la colección de la Academia 19, aquí en puertas, ya he aprovechado y os he metido pues todas las puertas lógicas, aunque no las vamos a usar aquí directamente, porque en estos ejemplos, porque aquí vamos a usar tablas de verdad, pero ya las dejo para en el futuro usarlas. Así tendríamos la XOR, tendríamos por aquí también, por ejemplo, pues una XNOR, que es el comparador de bits, o tendríamos una una NAND o una NOR, pues ya las tenemos aquí. Disponibles. Bien, seguimos estudiando los circuitos combinacionales. Vamos a por el siguiente en complejidad, que sería un circuito combinacional de tres entradas y una salida. Como tiene tres entradas, ahora la tabla de verdad tiene ya ocho filas, numeradas de la 0 a la 7. Veis que esto va creciendo exponencialmente. Cada vez que añadimos un bit más, la tabla se duplica en tamaño. Y aquí ya, ya empieza a haber más más combinaciones posibles. Como ejemplo, vamos a hacer este circuito pero con tablas de verdad. Este circuito es un multiplexor, que ya lo sabemos manejar, es un multiplexor de 2 a 1, que me selecciona cuál de los dos canales me saca por la salida, canal 1 o el canal 0, en función de lo que me diga la entrada de selección. Bien, pues vamos a hacer esto como si fuese un circuito, con, un circuito combinacional con tabla de verdad. Pues ya sabemos cómo se hace para diseñar estos circuitos combinacionales. Pintamos la tabla de verdad, como tiene tres entradas. Pues aquí pondríamos las tres entradas con todos sus valores aquí. Estos siempre son los mismos, de la fila 0 a la 7 y sus números en binario, todos los casos, 000, 001, 010, 011, así hasta el final. Y ahora aquí ya vamos rellenando esto en función de lo que queramos que haga nuestro circuito. Como es un multiplexor, pues aplicamos la definición de multiplexor. Si todas las entradas están a cero, pues la entrada de selección, si vale cero, significa que por la salida va a sacar lo que le venga por la entrada y cero, que en este caso es un cero. Pues por la salida ponemos un cero. En el segundo caso tenemos un 1. Va a sacar por la salida lo que le venga por la entrada 1, que mira que en este caso pues también es un 0, pues ponemos un 0. En el tercer caso tenemos seleccionada la entrada 0 y por la entrada 0. viene un 1. Pues por la salida sacamos un 1. Y así, aplicando la definición de multiplexor, sacamos la, la, la tabla completa. Y ahora la implementamos en Ice Studio, que aquí ya os lo he dejado en el ejemplo. Sería. Este ejemplo de aquí, el MUX21. Y esto es lo mismo. Aquí os he puesto la tabla de verdad del, del multiplexor. Aquí. Y luego hemos metido una tabla de tres entradas y una salida. Que la tenéis donde las tablas, como siempre. Es una tabla de tres entradas y una salida. Y esto hemos hecho el mismo circuito. Lo hemos conectado una salida a, la, a un corazón de un hercio. Perdón, una entrada a un corazón de un hercio, otra entrada a un corazón de cuatro hercios y un interruptor, un switch para seleccionar cuál de los canales enviamos al LED. Y como siempre, pues ahora lo sintetizamos, abrimos aquí nuestra cámara. Aquí solo estamos usando ahora un interruptor. Veis que está parpadeando ahora con esta frecuencia. Si le doy el otro canal, pues ahora va más lento, parpadeo de un hercio. Y si le cambio el selector Parpadeo de 4 Hz, es decir, es un multiplexor, pero lo hemos implementado utilizando tablas de verdad. Lo interesante de esto es que estos circuitos combinacionales pues, son muy fáciles de implementar y no hace falta saber operaciones booleanas, ni saber puertas lógicas, ni nada. Simplemente rellenamos todos los casos de la tabla de verdad y sacamos nuestro circuito. Y si luego nos hemos equivocado o queremos cambiar el circuito, simplemente cambiamos los valores de la tabla. Cuando usamos puertas lógicas teníamos que, que cambiarle circuito, meter una puerta nueva, una NOT o lo que fuese. Y ya por último, vamos a hacer un circuito que tiene cuatro entradas y una salida. En este caso, la tabla de verdad va a tener 16 filas, desde la 0 hasta la 15. ¿Veis? Aquí ya cada vez empieza a ser más grande. Si metemos 5 entradas, pues van a ser 32 filas. Que también lo podemos hacer. Lo que pasa que en esta colección solo os he dejado de momento el componente para hacer circuitos combinacionales de hasta 4 entradas. Ya aprenderéis vosotros a hacer vuestras propias tablas, no os preocupéis. Un poquito de paciencia que, que llegaremos. Bueno, pues como, como último ejemplo, vamos a hacer un circuito combinacional que se utiliza muchísimo en. Ay, no, no, no recuerdo, espera, aquí tenemos el comparador. Bueno, no, perdonad, este os lo, he dejado, os lo he dejado como ejercicio. Aquí vamos a hacer otro diferente, que también se usa mucho, que sería un comparador de números de 2 bits. Y aquí la idea es que tenemos dos números de 2 bits, o sea, en total tenemos 4 bits. Los introducimos dos, un número lo metemos mediante dos switches y el otro número mediante dos switches y queremos compararlos de manera que cuando este número... Se iguala a este número, se encienda el LED. Lo mismo que hemos hecho antes, que eran con números de un bit, pero ahora hacemos con números de dos bits. Pues la tabla de verdad la creamos aplicando la definición de, de este comparador. Y aquí en la tabla tomaríamos estos dos bits para un número y estos dos bits para otro número. Y nos vamos fijando. Pues aquí tendríamos el primer número es el 00, es decir, el 0. El segundo número es el 00, es decir, el 0. Como los dos números son iguales, por la salida ponemos un 1. En este caso, el primer número sería un 0, el siguiente sería un 1, son diferentes, ponemos un 0. Voy a ver este caso, aquí tendríamos el 0,1, que sería un 1 en decimal, y el 0,1, que es otro 1, con lo cual son dos números iguales, pues me devuelve un 1. Y vámonos, por ejemplo, a este caso, el 1,0 que es el 2, y por el otro lado viene el 1,0 que también es el 2. Por lo tanto, por la salida un 1. Y el último caso sería, me viene el 1-1, uno, uno, que es el 3. Y por el otro lado me viene el 1-1, uno, uno, que es el 3. Que son iguales, pues por la salida saco un 1. El circuito combinacional lo tenéis aquí, en el ejemplo, en el último, en el comparador. Sería este. Os he puesto la tabla de verdad. Y aquí ya la, la rellenamos. Y este sería... El ejemplo, por aquí metemos el número 1 de 2 bits y por aquí el número 2 de 2 bits. Sintetizamos nuestro circuito, lo cargamos, nos vamos aquí, vamos a conectarle los dos switches que me faltan para poder hacer la prueba experimental. Aquí no hacemos nada en simulación, aquí lo hacemos todo todo en real y ahora mismo tengo metido por aquí 00 0, y 0,0 0, con lo cual los dos números son iguales y se me enciende el LED. Si yo ahora este número lo cambio, pues ahora tenemos números diferentes. Si yo aquí le pongo ahora este mismo, el mismo número, sería el 1,0, 1,0, es decir, el 2 y el 2, se me activa. Aquí le pongo ahora el 3 y el 2, son diferentes, no se enciende. Si meto, por ejemplo, pues el 3 y el 3, son dos números iguales y se me enciende el LED. El circuito de comparación, aunque ya veremos otras maneras de hacerlo, los comparadores son unos elementos que utilizamos muchísimo en electrónica digital. Y ya lo veréis más adelante como al final comparar números nos permiten hacer cantidad de cosas. Bueno, pues ahora llega el turno de que practiquéis vosotros. Y esto no me, no me cansaré de, de repetirlo. Al final, por muy fáciles que os parezcan los ejercicios, lo importante es que lo practiquéis. Por eso os mando ejercicios. Sé que son muy fáciles, pero quiero que los practiquéis, porque esa es la manera de coger intuición, y esa es la manera real de aprender. Así que, como ejercicio número uno, con un total de 5 bit points, pues yo os propongo que hagáis lo que he llamado Frankie modo defensivo, que ya hemos hecho algo así parecido. Se trata de que diseñéis un circuito combinacional con dos entradas y una salida, mediante su tabla de verdad. Por tanto, será una tabla de verdad que tenga cuatro casos, cuatro filas en la que las entradas van a ser dos sensores de infrarrojos y según el estado de estos infrarrojos, Franky va a mirar hacia un lado o hacia otro. Y aquí os describo verbalmente los cuatro casos. Vosotros tenéis que crear la tabla de verdad e implementar el circuito para que Franky se comporte de la manera que yo os describo aquí en el tutorial, en el, en el enunciado, perdón. Esto lo tenéis también descrito en, el, en la colección, en los ejemplos, eh, perdón, en los ejercicios, como siempre. Como ejercicio número 2, pues vamos a hacer el que ya sabéis hacer de la apertura de la caja fuerte mediante unos switches externos. Vais a hacer un circuito combinacional de tres entradas, que son los tres switches, y una salida, que es el servo que abre la caja fuerte, de manera que cuando la combinación que entra sea 101 o 011, se me abra la caja. Y si la combinación es otra diferente, pues la caja va a estar cerrada. Y esto lo hacéis definiendo la tabla de verdad. Cuando sea el código correcto, pues saldrá un 1 y en el resto de casos saldrá un 0. Este ejemplo es muy bueno porque si aquí podéis ver que si ahora queréis cambiar a otro código, pues simplemente cambiáis los valores de la tabla de verdad, no hay que rehacer el circuito, no hay que añadir ni quitar puertas lógicas como nos ocurría antes. Por eso al tablaja, trabajar con tablas de verdad pues nos agiliza mucho y es mucho más fácil. Y ya por último, un circuito que se utiliza muchísimo en comunicaciones que es súper importante, que es un detector de paridad de 4 bits. Se trata de un circuito combinacional que tiene 4 bits de entrada. Y tiene una salida que me indica si por la entrada hay un número par de unos. Y esto se utiliza mucho en las comunicaciones para detectar si los caracteres o los datos que nos vienen son correctos o son incorrectos. Es decir, saber si, si me ha venido un error. Esto más adelante haremos también ejercicios relacionados con estos porque se usan muchísimos. Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que cuando la entrada es 000 se considera esto que, esto que es un número par, porque el 0 es un número par. Entonces, en el caso 000, la salida es 1. Y siempre que haya un número par de unos, da igual en qué posición estén, pero si hay un número par de unos, la salida tiene que ser... 1. Esto es todo desde Bijuana Academy, que las FPGAs libres os acompañen.